Hola amigos y amigas de Carol TV, mi nombre es Claudia López, la creadora de Mulata Joyas con Historias. Hoy te traigo un proyecto a realizar que te va a encantar. Si no has activado la campanita, suscríbete. También ingresa a mis redes sociales, @mulatajoyas, o visítame en mi página web www.mulata.co. Ahí encontrarás joyas maravillosas. Ven, acompáñame a realizar este maravilloso proyecto. Bueno, amigas, estos son los materiales para realizar este topo en forma de gatico. Primero, nuestras agujas delgadas para tejer Miyuki, nuestros tres colores de Miyuki, los códigos los pueden encontrar en Carol, el dorado es el 3575, el salmón es el 29635, el beige es el 31092. Nuestro hilo Miyuki dorado, el código es el 19306. Nuestras bases de topo, el código es el 19830. Nuestra pega F6000 de código 28247. Tijeras y toda la actitud para hacer este hermoso proyecto. Entonces, comencemos. Bueno, niñas, para iniciar este gatico, lo primero es que yo no lo inicio desde acá abajo, como suelen hacer varias profes, sino que les voy a mostrar como una manera, para mí es como más sencilla. Es más fácil para hacer. Entonces, yo inicio desde la parte del medio, aquí donde están estos ojitos, me voy para abajo y luego subo y voy tejiendo así hacia arriba. Listo, entonces vamos a iniciar a pasar a hacer esta parte de acá del medio. Cogemos entonces dos de color beige. Y inicialmente vamos a ensartar o a enhebrar más bien mi aguja, más o menos con un hilo de 60 centímetros. Entonces cogemos dos, vamos a pasarlas casi hasta el final, lo llevamos casi hasta el final, y nos devolvemos por la primera. Le dejamos una colita para perder. Me parece la manera pues como más fácil, didáctica, no se queda viendo el hilo y queda bien el gatico. Entonces nos devolvemos acá, volvemos y subimos, vamos a rematar, o sea, para que nos quede estas delicas y esta línea bien fuertecita. Listo. Seguimos acá, bajamos, cogemos otra delica, pero como podemos ver acá, es doradita, para formar esos ojitos. Recuerden que vamos de la mitad, vamos primero de la mitad hacia abajo, y luego nos vamos subiendo. En esta parte también remato, como nuestro hilo es tan delgadito y es de color doradito, no se nos va a quedar viendo absolutamente nada. Cogemos otro color dorado. Y esos son trucos y tips que cada profe tendrá a la hora de elaborar pues como los proyectos. Listo, ya cogimos los dos dorados. Aquí continuamos con 1, 2, 3 beige. Recuerden que como es la línea de inicio, entonces hay que sujetarla muy bien. Yo le doy dos vueltecitas y no se me queda viendo absolutamente nada.
como dijimos, cogemos 3 beige. Así, de esta manera, vamos formando la hilerita. Esos son nuestros tips y nuestros secretos. Aquí vamos, seguimos, continuamos. Bueno, hicimos nuestras 3 hileritas. Continuamos con, como está acá, 2 del color dorado. Entonces cogemos primero una, ¿cierto? Siempre esta hilerita la vamos a poner muy, muy reforzadita. O sea, le damos doble vuelta. Continuamos con esta. Por eso hay que comprar hilos Miyuki, que sea buena calidad y sean delgados para que podamos darle las vueltecitas y no se nos queden viendo estos hilitos. Ya miren cómo vamos teniendo aquí nuestros ojitos. Y aquí finalizamos con 2 delicas del color beige. Siempre reforzando, sobre todo esta primera hilerita. Último beige. Acomodamos acá. Aquí no están viendo bien porque lo tengo que tener muy bien sostenido nuestra hilera. Listo, terminamos nuestra hilera, que es la mitad de estos ojitos. Esta, como les dije, yo arranco de la mitad. Hago primero una parte y después me subo y termino la otra. ¿Listo? Son maneras de trabajar. Son diferentes maneras de trabajar. Si otra profe te dice que no, que está mal hecho, no. Son maneras diferentes de trabajar. Yo lo trabajo de esta manera. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer primero la hilera de abajo. Esta hilera continuamos con esta de acá, que es en disminución. A las niñas que ya les he enseñado, ya saben que vamos en disminución, es no coger el primer puente, sino el segundo puente. Listo, entonces me volteo para acá. Y cogemos una beige y una dorada para poder hacer la otra partecita de mi ojo. Entonces cogemos no este puentecito, sino este segundo. Acomodamos bien de esta manera. El inicio siempre va a ser como lo más complicado para tejer el Miyuki. Luego todo es repetitivo. Listo. Aquí rematamos de esta manera. Y ahí se nos acomodaron nuestras delicas, la parte del ojito de abajo. Listo. Continuamos con una color beige. Acomodamos, siempre acomodando. Luego continuamos con la otra doradita que nos hace parte de este ojito.
apretamos. Continuamos con dos delicas de color beige. Aquí ya vamos formando mi gatico hermoso. Van a quedar unos topos divinos. Luego, uno dorado. Uno beige. Apretando bien, uno dorado, se me están aquí y aquí terminamos con uno beige. Listo. De esta manera, vamos apretando acá. Yo siempre dejo de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Aquí vamos en aumento. Entonces, ya saben, las alumnas que han estudiado conmigo, el aumento es por el primer puentecito, se ponen y vamos a hacer toda esta línea, toda, en color beige. Luego de hacer toda esta línea, recuerden que para terminar la línea toda beige, recuerden para terminar como vamos en aumento, esta última se pasa por el puente donde habíamos pasado esta penúltima. Ténganlo muy presente y volvemos. Aquí ya quedamos en aumento. Listo. Ahora continuamos en disminución, como nos muestra esta fila, que es donde trae la naricita del gatico. Entonces comenzamos con 1, 2, 3, 4, beige. Aquí continuamos con la hilera donde vamos a terminar nuestra naricita, que es esta, en disminución. Recuerden que es se cogen dos delicas y se teje por el segundo puente, ya les voy a mostrar. Entonces vamos a coger en este lado son 1, 2, 3, 4 beige y la salmón. Entonces para disminución se cogen dos y no se pasa por este primer puente de que se forman las delicas, sino por este, de esta manera. Y se remata para que queden súper bien acomodadas. Continuamos con esta hilera que es en disminución toda y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 delicas de color beige. Ya aquí terminada mi hilera de color beige, ven que esta salta dos delicas. Entonces yo lo que hago es que me voy para este lado, así me voy para acá de esta manera, luego subo por la que le continúa a mano derecha, a mano izquierda, perdón. Volteo y empiezo a tejer.
de esta sesión. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces aquí cogemos dos, el color beige, inmediatamente en el primer puentecito las tejemos, las acomodamos. De esta manera, si ven que me queda acá sobrando dos. Continuamos con esta. Ahí van cuatro. Nuestra última. Así me queda la barbillita de mi gatico. Estamos en la parte de aquí abajo. Bueno, para subir, yo lo que hago es perder mi hilo, llegar hasta esta punta. Recuerda ingresar a mis redes sociales, @mulatajoyas, mulata con doble T, o a mi página web www.mulata.co. Para que de esta manera, aquí ya se me... Espérate que aquí no me dio para que me dieran diagonal, pero voy perdiendo mis hilos. Me voy por acá. Que llego hasta delica. Hay que tener cuidado que no se nos vaya el hilo, no se nos vaya a enredar. Y llegamos a esta. Listo. No se ve nada, no se ve ningún hilo por ninguna de las partes. ¿Qué voy a hacer con este otro hilo? Antes de empezar, desenhebro, paso este hilo para este lado y enhebro este y lo pierdo por acá. Bueno, luego de perder mi hilo, que esté bien seguro, corto. Recuerden que era el hilo el que estaba pequeño y bueno, vuelvo a enhebrar este larguito que vamos a continuar tejiendo. Vamos a mirar nuestro otro gatico de referencia y vemos que la parte de arriba de los ojitos vamos en disminución y todas las delicas que continúan son en color beige. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 delicas en disminución. ¿Listo? O sea que pasamos por el segundo puentecito, las dos primeras que cogemos. Continuamos siguiendo hasta aquí, hasta el final. Bueno, luego de terminada mi línea, aquí como vemos, volteamos y vamos a coger esta línea de encima que va en aumento, esta que está acá, y todas las delicas van en beige. Cogemos en aumento, recuerden que el aumento pasamos por el primer puentecito.
acomodamos y nos queda así. Bueno, aquí ya le vamos viendo pues como la cara a nuestro gatico y continuamos nuestra hilera, que va a ser toda en beige, en disminución, que sería esta. Ya se las voy a mostrar. Sería esta de acá con 10 de licas. Recuerden, en disminución sería por el segundo puente donde pasamos las dos primeras. Continuamos acá en aumento. Ya terminada nuestra línea en disminución, vamos a hacer esta línea donde vamos a empezar nuestras orejitas, que es en aumento. Entonces cogemos dos delicas del color salmón y luego en color beige, finalizando en color salmón. Entonces volteamos nuestro gatico, que ya se le ve pues como mucho la carita. Cogemos dos de salmón, sin irnos a equivocar porque se van combinando nuestras delicas. Pasamos por nuestro primer puente. Recuerden que para aumentar es el primer puentecito. Eso ya lo saben mis alumnas. Y continuamos, apretamos bien y continuamos con color beige. Primero vamos a hacer, ahorita primero hacemos una orejita y luego la otra, ya les voy a explicar cómo. Recuerda que es en aumento. Aquí vamos. Entonces contemos. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En beige. Y aquí llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Recuerden que terminamos en aumento, o sea que pasamos la última por el último puentecito, o sea por este. Esta es de salmón y la otra, que es de salmón, también la pasamos por ese mismo puentecito. Recuerdo mis redes sociales, son arroba mulata joyas con doble T, o puedes ir a mi página web www.mulata.co. Aquí ya tenemos parte de nuestras orejitas. Vamos a hacer la siguiente línea de orejas, que sería esta. Entonces son tres salmón y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, color beige. Vamos en aumento. Cogemos dos delicas de color salmón. Continuamos con nuestras orejas. Con otra salmón, color salmón. Y aquí en beige, salmón, salmón y salmón. Recuerden que cuando es en aumento se pasa por la misma, el mismo puente de la penúltima, color salmón. Como va quedando nuestro gatico. Hermoso, ¿cierto? Volteamos. Entonces ahora vamos a coger en disminución. Vamos a hacer esta primera orejita en disminución, que sería, cogemos dos salmón y una
y después subimos y cogemos dos beige y una salmón y finalizamos con una beige. Entonces cogemos en disminución 2 salmón, pasamos porque es disminución, pasamos por nuestro segundo puente . Cogemos una color beige . Volteamos de esta manera, acomodamos bien nuestra delica que se estaba volteando y cogemos 2 color beige, ¿sí? En disminución, tengan cuidado acá para que si pase por donde es, rematamos para que quede esto bien, de una forma bien finita. Bien, apretamos, cogemos una salmón . Pasamos por el puentecito, es que esta me quedó bailando y no la rematé aquí, cogemos y subimos . Bueno, aquí continuamos con nuestras orejitas. Entonces vamos para esta parte, que son en color beige y una salmón. Volteamos de esta manera y como van en disminución, entonces recuerden en pasar por el segundo, nuestro segundo puentecito. De esta manera, estas punticas es bueno siempre rematarlas para que nos queden muy bien y fijas, así, y apretamos, cogemos este lado también, este de color salmón, pasamos por el mismo puentecito, subimos nuestro hilo, y es mejor rematar. Bueno, aquí ya está nuestra puntica. Llegamos aquí al final y vemos que tenemos nuestra delica final así paradita de color beige. Si les gusta, pasamos por este primer puentecito. Pueden dejar así este paradito y nos vamos a devolver para poder llegar a esta mitad y ponerle estos 3 mostacillas beige y continuar con nuestra siguiente orejita. Entonces nos devolvemos por acá, perdemos acá el hilo. Está pesando bien, entonces más bien para que no se nos reviente pasamos por menos delicas, tengan en cuenta eso, puede quedar así o puede quedar así volteadita, como más les guste. Bajamos acá, bajamos . Yo las volteo, que me gusta más así.
manera, para que no se me vea acá el niño. De esta manera yo la volteo. Entonces tenemos que llegar a este hasta acá. Entonces yo qué hago, bajo, sigo bajando. Aquí ves que se te enredó el hilo, entonces lo acomodas bien y hago así de esta manera. Subo por la siguiente en diagonal y voy subiendo. Aquí otra vez el hilo se me enredó, como está ya tan cortico, entonces ya se me queda como pegadito. Sigo subiendo. Hasta llegar acá. Perfecto. Cogemos dos velicas de color beige. Las pasamos inmediatamente por nuestras... por el puentecito, acomodamos rematamos para que queden bien, súper bien paraditas. Acomodamos bien. Pasamos otra, porque es como la cresta de nuestro gatico. Ahora vamos a irnos hasta acá, entonces debemos nuevamente perder nuestro hilo por la siguiente, así como les estoy mostrando. Bajamos y seguimos bajando en diagonal, así. Ya que no se ve nada, nada, nada de hilo. Seguimos bajando. Aquí. Y por esta, del lado derecho, nos subimos en diagonal de esta manera. Ya vemos que está atoradito, entonces tenemos como mucho cuidado, ¿sí? Juntamos nuestras helicas, tenemos que tener mucho cuidado al pasar nuestro hilo. Entonces, como vemos acá, son una delica beige y una color salmón. Pasamos inmediatamente por este puentecito. Subimos. Rematamos. Para que quede bien, bien justa, bien, bien, bien acomodada nuestra delica. Apretamos. Y continuamos con otra color salmón. Como esto es en disminución, queda ahí perfecto. Bien, aquí vi que quedó con el, juntamos bien nuestras delicas, así como va quedando de bonito. Volteamos aquí, continuamos con la siguiente orejita. Entonces cogemos una beige y una salmón, pasamos por el primero, rematamos. Siempre rematar es primordial, rematar, porque para que no se nos
muevan las delicas y apretar. Otra color beige. Y como no me quedó para la puntica de acá, yo me tengo que devolver acá. Devuelvo y subo por esta, quedando en este lado. Acá cojo una que es mi otra puntica así y me voy a perder el hilo que quedó. De esta manera vamos finalizando. A mí me gusta que queden así de ladito. Vamos finalizando nuestro gatico. Prendemos bien nuestro hilito. Cuando nos sentamos seguras, cortamos. Y cortamos nuestro hilo. Bueno, aquí quedaron nuestros dos gaticos divinos. Tenemos nuestros dos bases de topo para echarle la pega. Justo aquí en la mitad, como los gaticos quedan iguales a ambos lados, no hay ningún problema en cualquiera de los lados echarle. Entonces vamos a coger nuestra pega echamos en aquí suficiente pega con la ayuda de la tijera estripo. Cojo esta suficiente pega, a ver que aquí no me quedó tanta peguita, y pongo mi pin, lo aplasto con las tijeritas. Dejamos secar de 24 a 48 horas en una superficie plana con buena ventilación. Y vean cómo quedó de lindo estos topos de gatico. Bueno amigos, espero que les haya encantado este maravilloso proyecto. Les recuerdo activar la campanita. También les recuerdo mis redes sociales son Mulata Joyas o www.mulata.co. Ahí encontrarán joyas maravillosas. Los espero nuevamente. Bye.